Vamos a abordar esta noche es un tema complejo, delicado, que hiere a hombres y mujeres y a los niños ni hablar, niños y niñas. Eh, y para que para que nuestro público entendiera, a mí me gustaría partir por el principio. Yo mencioné el tema este del SAP, el síndrome de alienación parental. Y si me perdonas la patudez, Jaime, tú eres psicólogo. Si puedes guiarnos. En, ¿De qué se trata exactamente? Yo lo definí muy someramente, pero... pero ¿Qué influencia tiene? ¿Por qué es tan grave? Eh, el síndrome de delineamiento parental es grave, puesto que produce en, en los niños que viven este síndrome, alienados ya sea de su padre o de su madre, una serie de trastornos que tienen que ver con su identidad, con su seguridad personal, con aspectos básicos de su socialización primaria, de su educación. Es decir... Estos niños, producto de que no pueden ver a, a uno, a, ya sea la, a su padre o a su madre, empiezan a, a vivir una serie de distorsiones que van básicamente generando a la larga desde la patología hasta conductas socialmente reprochables, dificultades de adaptación. Es decir, eh, es un síndrome que hoy día se empieza a reconocer, se empieza a recién a entender y que en el núcleo central del desarrollo de un ser humano, que es su identidad a partir de la familia, eh, en la medida en que se, se empiece a generar cada vez con mayor frecuencia, va a tener una alteración más grande en las personas. Ahora, si entiendo bien, no, o sea, no solo se trata de que los hijos, los niños y las niñas no puedan ver a su padre o a su madre, tiene que ver con que el padre o madre que está con ellos, el progenitor, vamos a hablar de aquí en adelante para hacerlo más fácil vuelve al niño en contra del otro Exacto. a niveles bien increíbles, no solo es negándole el permiso de visita, sino que volviendo al niño en contra de ese papá o mamá que no está ahí. Así es, efectivamente, y eso o sea, se puede reflejar en, en, en distintos tipos de conducta, eh, que van desde cortar la comunicación con el hijo, al padre que digamos que está alienado, eh, generar una serie de razones o excusas que son en la mayoría falsas para no ver al padre alienado, digamos, eh, eh, cortar todo tipo de contacto con ese hijo inicialmente y claramente esos elementos a la larga lo que van produciendo son estos trastornos los que estábamos hablando mm. inicialmente. Es decir, acá el tema pasa por eh, el desarrollo de la identidad sana de un niño o una niña, digamos, donde es fundamental que tanto padre como madre participen en ese proceso de desarrollo. David, esta agrupación, amor de papá, ¿de qué se trata? La agrupación que nace hace ya tres años y ocho meses aproximadamente, estamos trabajando justamente para defender los derechos de, de los hijos de papás separados que son realmente no respetados muchas veces eh, por una legislación muy antigua que tenemos que data del año 1855 que establece que al momento de la separación el cuidado personal queda automáticamente en manos de la madre y por algunas, algunas jueces de familia que lamentablemente no interpretan bien esto ni consiguen eh, lo que señala la Convención de los Derechos del Niño, que es el bienestar superior del niño, y realmente no nos desvinculan aún más de nuestros hijos con algunas de las resoluciones que eh, emiten en los tribunales de familia. Gloria, tú, bueno, tú eres jueza y jueza del tercer juzgado de la familia. Ahí, a ver, uno tiende a confundir o meter en un mismo canasto el tema de los papás, mayoritariamente, que no pagan pensión alimenticia, versus las mamás que entonces yo, te, si no me pagáis la pensión, yo te castigo no pasándote a los niños los fines de semana. Eso es usual, muy usual, es un mito. Es usual. A ver, lamentablemente yo creo que hay que situarnos en la historia. Como tú bien decías al, al comenzar el programa, esto históricamente tiene que ver con una desigualdad eh, en, entre géneros, ¿ya? con una desigualdad mirada de qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué es lo que está aceptado por la sociedad que hagamos. Y en esa perspectiva, obviamente, cuando tenemos una ley ya desde hace mucho tiempo que eh, genera una diferencia importante en términos de que la responsable supuestamente es la madre cuando los padres se separan o si es que alguna vez han vivido juntos porque uh -huh. no, no necesariamente tienen que vivir juntos eh, si la ley dice eso es un mensaje muy potente para la sociedad en términos de decir bueno eh, si yo soy la responsable estamos hablando de la madre en este caso yo soy la dueña del niño claro es entonces se, pr se produce un sentimiento de propiedad en la madre y un sentimiento de ajenidad en el padre de ese niño o sea, ¿yo cumplo pagando la pensión nomás? Si es que, si es si que, es que tengo que no. cumplir con eso, porque si es mu el argumento habitual de los padres que no cumplen con las pensiones alimenticias, y esto yo lo he dicho mucho a propósito de las 192 mil causas de alimentos que se interpusieron en los tribunales 190, de familia el año pasado, 192.000 mil causas, tiene que ver con esta realidad que impone la ley y que tiene que ver con un cambio paradigmático que ojalá la ley ayude a cambiar en términos de que ambos padres deben ser responsables del cuidado, crianza y establecimiento de los hijos. Y de las lucas también. Por supuesto, padre a eso se refiere. Padre, claro. padre y madre tienen obligaciones comunes, así lo señala la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, si tenemos todavía una ley que pone al parecer los huevos en la canasta de la madre, los niños en, en la responsabilidad de la madre, obviamente que eso genera una sensación para los padres de que hay una cierta propiedad del niño en manos de la madre y también de que si la responsabilidad y el cuidado y la crianza la tiene ella, ¿por qué yo voy a tener que aportar? Si en definitiva ella es la que tiene a los niños. Mm. Entonces es un argumento habitual, primero. Segundo, si tú hicieras un estudio del porcentaje de mujeres que rehacen sus vidas en relación al porcentaje de hombres que rehacen sus vidas posterior a la separación, te encontrarías con que obviamente el porcentaje de hombres es mucho más alto. Por lo tanto, si Ellos yo tengo... buscan, arman nuevas parejas sí, o nueva exacto. familia. Si yo, más una que nueva ellas. familia si yo tengo una nueva familia, absolutamente. Si yo tengo una nueva familia. Entonces me deshago un poco del anterior, teniendo o no niño, el caso de los niños es obviamente el peor, y genero una nueva familia con nuevas obligaciones y por lo tanto cuando me van a demandar de pensión alimenticia por mis primeros hijos, yo ya tengo unos segundos y unos terceros y unos cuartos hijos. Entonces se produce una desigualdad muy importante a nivel de los derechos que tienen los niños, no solo en el tema de alimentos, que es un derecho fundamental, sino con el otro derecho fundamental que es a la relación al contacto directo y regular que dice la ley que tiene que tener cualquiera de los padres que no viva con el niño.